vida de santos. Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 10 de agosto, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Lorenzo. Lorenzo significa coronado de laurel. Era uno de los 7 diáconos de Roma, o sea, uno de los 7 hombres de confianza del sumo pontífice. Su oficio era de gran responsabilidad, pues estaba encargado de distribuir las ayudas a los pobres, dando todo lo de la iglesia a los pobres antes de que cayera en manos del emperador. Lorenzo es un mártir de Roma, sacrificado en esta ciudad el 10 de agosto del año 258, en mitad de la persecución decretada por el emperador Valeriano. La tradición afirma que murió quemado en una parrilla, instrumento que ha venido a ser el distintivo del santo, ya que en medio de su sufrimiento pidió que lo voltearan para quedar asado completo. Cuando sintió que ya estaba completamente asado, exclamó: "La carne ya está lista, pueden comer". Y con una tranquilidad que nadie había imaginado, rezó por la conversión de Roma y la difusión de la religión de Cristo en todo el mundo. El gran deseo que el mártir tenía de ir junto a Cristo le hacía no darle importancia a los dolores de esa tortura. Su fama se extendió por la cristiandad desde finales del siglo IV. Su testimonio fue una invitación eficaz a la fidelidad y a la perseverancia en la fe de Cristo. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor, por intercesión de San Lorenzo, soportar los sufrimientos por amor y tener una generosidad total en favor de los necesitados. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos.